canal, yo soy Sinai por si no me conoces. Y en estos días pregunté por Instagram qué videos les gustaría ver en el canal. Y definitivamente a ustedes les encanta ver productos raros de supermercado. Y por supuesto que sí, cada vez que yo voy al supermercado no sé qué pasa, pero yo siempre encuentro cosas raras. No compro todo porque hay cosas que no me llaman la atención, pero esto de acá que vi me encantó, me pareció súper curioso. Estos son como unos puré de papas instantáneos. Este producto yo lo conocí desde hace millón tiempo porque mi papá, que también es flojo, compraba uno de cajita y yo era muy chiquita y ahora no me recuerdo a qué sabía, pero estos me llamaron la atención porque por lo menos este dice que es de sabor cuatro quesos y este que trae trocitos de pollo y cilantro. Entonces vamos a probar, aparte de que la presentación es un poco diferente, es como si fuera estas sopas Maruchan. Y también para rematar como un plus para este video, voy a probar esto de acá, que son unos tallarines nuevos que trajeron y me interesa porque son de salsa boloñesa italiana. Amo la comida italiana, me encanta la pasta. Entonces esto es como una versión Maruchan italiana en vez de china o coreana o asiática. Así que vamos a probar todas estas cosas. El primer producto que vamos a probar son estos purés instantáneos, que en el supermercado me costaron $1.40 cada uno, pero aquí viene marcado que cuestan $1.80. No sé si es que tengan precio como de descuento porque es un producto nuevo. Lo que estaba leyendo acá atrás en el empaque es que es un producto chileno. Yo estoy muy mal imitando acentos, amigos, y el acento chileno es muy, muy difícil de imitar y de entender también. Me parece que hablan súper rápido. Y quiero ver más o menos cuál es el proceso de preparación. Pero esta gente es tan inteligente. En serio, ¿por qué hacen esto? Ponen esta etiqueta, que está bien la etiqueta, ok. Pero me tapan, ¿cómo tengo que preparar esto? O sea, tienes tanto espacio y me lo ponen justo en la preparación. Lo mismo pasó la otra vez con un brownie de Crocker y fue detestable porque tuve que romper casi todo esto. Señores, estos 24 años están pegando, uno se tiene que poner los lentes para leer las cosas chiquititas. Ajá, dice: preparación, levante la tapa sellada hasta la mitad, vierte el agua recién hervida dentro del vaso hasta que en la marca indicada en el exterior del envase de 180 ml, cubriendo todo el puré. Remueva suavemente para humectar toda la mezcla, asegúrese que no quede puré sin agua en el fondo del vaso, pero no batir. Deja reposar entre 1 a 2 minutos y servir. Me gusta que el envase acá mismo dice que ya viene con la cuchara incluida y eso es muy importante, amigos. Así se ve por dentro y pareciera que es como un quesito rallado y esta es la cucharita que trae. Pero lo que no veo es lo que dice la marca. Será, creo que es esta marca de acá, porque aquí dice como algo de agüita y creo que es hasta acá. Y esta es la de pollo. Voy a ir a hervir agua y ya vengo con esto preparado. Miren esto, ya hice uno de los purés y me pareció súper curioso cómo se hizo casi que al instante. Entonces lo quiero grabar bien para que ustedes lo vean. Hasta ahí va el agua. Y miren, o sea, es que es súper impresionante. Enseguidita pasa de ser como tierroso a hacerse. Parece como esa nieve instantánea de Instagram. ¿Qué tal? Y eso que supuestamente lo tienes que dejar reposando como 2 minutos, pero ya está. ¡Wow! Es mega instantáneo. ¡Saludos! Yo solo espero que estos productos de verdad estén sabrosos porque tenemos hambre, amigos, no hemos cenado y esto pretende ser nuestra cena saludable de hoy, porque uno es una gente adulta y responsable. Vamos a ver. Huele bien, huele rico y la textura es súper crema. O sea, yo estoy impactada con esta clase de brujería que hace. Yo no sé cómo hacen para hacer la papa instantánea, pero miren, está súper, súper cool la textura. Ya les voy a mostrar de cerca. Miren esa textura, parece hasta el lado. Ok, tengo altas expectativas porque de verdad huele muy, muy rico. Así que voy a probar. Tiene un toque ahí que... Obviamente no va a ser como el natural nunca, pero... Bueno.
De sal encuentro que está bien, pero tiene un sabor así como medio plástico. No sé si es este tipo de material que como que te sabe a plástico las cosas. Ya recuerdo porque a mi mamá no le agradaba mucho que mi papá comprara estas purés de papas instantáneos. Este que es de pollo con pedacitos de cilantro. Sí tiene pollo. Huele a caldo de pollo. Pero ya les voy a mostrar de cerca cómo se ve. Miren, la textura es similar, solo que trae como unos pequeños trocitos de pollo. No sé si lo ven. Bueno, vamos a estar probando acá el de pollo. Vamos a ver qué tal, salucita. Huele bien, como les dije, huele a caldo de pollo. Es raro. Sabe mucho mejor que el de queso. Pero siento que estoy comiendo sopa Maggi con puré de papas y es una textura muy rara, pero está rico. Este sí me gusta más. Ok, el de pollo me gustó mucho, mucho más que el de cuatro quesos. Y eso que yo pensaba que el de cuatro quesos iba a ser mucho más rico. Pero es que tú sabes que el queso huele medio a pezuña, entonces puede ser eso. Esto de acá sabe como a puré de papa con sopa Maggi. Como que le echaste al agua para majar las papas, caldo de Maggi. Ok, ahora vamos a probar el tallarín de la boloñesa o de boloñesa. Dice que está listo en 5 minutos. Y vamos a ver de dónde viene este producto, porque también tiene como la etiqueta del semáforo. Esto quiere decir que no es un producto ecuatoriano. ¡Uy! ¡Es un producto uruguayo! Yo soy muy mala haciendo acentos, lo siento. Lo más uruguayo que tengo es Andrea, que no habla uruguayo nada. Ella habla más guayaca que un guayaco. Pero bueno, acá sí trae como la explicación sin que me tape la etiquetica esta. Muchas gracias, eso se agradece. Dice: levante la tapa hasta la línea punteada, vierta 300 ml de agua hirviendo hasta marcar la línea interior del vaso. Cierre, tapa bien, deja reposar, quite la tapa y mézclalo bien y disfrútelo. Así podemos ver cómo está por dentro. Son como aplastaditos, como pueden ver. Y tienen como un polvito que me imagino que con agua se hará la salsita. Ok, ahora vamos con la pasta del tallarín, como le digan a ustedes en su país. Eso combina. Toda una poeta que te puedo decir. Se me olvidó decirles que este de acá me costó $1.23. Y bueno, ya lo estuve mezclando un poquito. Por lo que veo tiene como unos trocitos, no sé si llamarlos de carne o de como salsa que no se había diluido. Es una textura agradable, pero es medio sopudo. Aunque ahorita que estuvo reposando como que se secó un poquito más. Pero bueno, ya les voy a mostrar de cerca cómo se ve. Así se ve de cerca, como pueden ver es este tallarín como delgadito. Yo lo conozco como linguini, otras personas le dicen directamente tallarín. Así que no sé cómo le digan ustedes en sus países. Vamos a ver qué tal es, pero yo realmente no tengo muchas esperanzas en esto porque la pasta es la cosa más fácil del mundo de hacer. De hecho es uno de mis mejores platos y mire que yo soy floja y nada más hice cosas muy sencillas. Pero bueno, tal vez si estás de viaje, de camping, X cosas, yo siempre poniendo situaciones extremas. Huele medio a maruchan de estas que probamos la vez. No son maruchan, pero ustedes me entienden. Esto sabe a sopa china, pero con los noodles esto es diferente. Esto no sabe a comida italiana ni a... No, esto no es pasta. Y bueno chicos, conclusiones finales del video. Mi producto favorito ha sido el de pollo con cilantro. Los otros realmente no es que me han disgustado demasiado, pero tampoco me han gustado muchísimo. No los volvería a comprar para nada. Este de aquí está rico. Probablemente no lo vuelva a comprar porque es más fácil y más barato también. Y bueno chicos, conclusiones finales de este video. De los purés, el que me gustó fue el de pollo con cilantro. El de cuatro quesos sabía medio pezuña, medio raro, no me gustó. Y el tallarín, nada que ver, es un tallarín chino, solo que tiene pinta de ser italiano, pero nada que ver. O sea, estoy bastante decepcionado con este video, yo me esperaba algo mejor. Déjame acá abajo en los comentarios si has probado algunos de estos productos, si te gustan, si no, si los probarías. Y qué otros productos raros de supermercado me recomendarías probar. Hay millón, o sea, en el Supermax es un mundo paralelo de cosas raras que yo definitivamente puedo pasar horas ahí viendo y viendo y viendo y viendo.
Y ha llegado la parte de los saluditos. Yasmin, Paola, Romy Jiménez Jara, Majito, Mariana Marcano, Valeria Sánchez, Cedeño Zuleta, Efraín Aguirre y Brittany Patricia. Ya saben, mis chicos, si quieren recibir saluditos para un próximo video, solo tienen que estar súper pendientes y seguirme por Instagram. Y bueno, nada, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara, dale un like si te gustó. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, súper fácil, dándole un botonzote que dice suscribirse y activa la campanita porque YouTube está loco y nunca te avisa cuando subo un nuevo video. Pero tú sabes que yo subo un nuevo video todos los sábados a las 5 de la tarde, hora Ecuador. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!